¿Me aviento o no me aviento? Esa es la pregunta que diariamente se hacen los potosinos en ese punto de la ciudad. Para muestra, el joven de sudadera roja, quien ante el tiempo perdido en la espera del pase, decide aventurarse para seguir su camino. Al igual que él, otras personas siguen su paso. Estoy bajando de uno de los puentes más peligrosos en la carretera 57, pues decenas de estudiantes, trabajadores y demás potosinos que cruzan diariamente por ese punto deben arriesgar su vida para pasar del otro lado de la acera. Pues, ¿qué cree? El puente termina en este punto y de aquí a la parada del camión prácticamente torean los automóviles para llegar a aquel punto. Veamos cuánto tiempo nos tardamos en cruzar. ¡Uy! Si te dejan como unos 15, 20 minutos, porque hay unos que sí dan el paso, pero la mayoría no. Está muy peligroso, ¿verdad? Sí, es de aventarte. Claro, a la brava. Sí. Llevo aquí ya, fíjese, a ver, 4 minutos y nada que puedo pasar. Bueno, ahí viene uno, parece que sí nos va a dar el paso. Vamos a ver si nos dan. No, mire. No. No nos dieron el paso. No, a ver, parece ese sí, que ahí pero estos no. Es que el rojo no. El rojo sí, pero estos no. O hay que decirles, a ver. A ver, ahí está. Ahí está. Solamente haciendo usted el paso, ¿verdad? Y corriendo, es que sí. Dan chance de pasar. Así es, y esto es diario, todos los días. Los usuarios de ese puente relatan que han llegado a pasar hasta 20 minutos a la espera de que algún automovilista les dé el paso. Sin embargo, ante la negativa de estos últimos, ya se han registrado accidentes. ¿Choques de aquí saliendo o que han aventado gente? ¿Qué crees que se debe a esta situación tan lamentable? De que el puente no está hasta acá, o sea, no es de extremo a extremo. Pues que hagan el puente más para acá o que pongan, no sé, un tipo de semáforo corto aquí. El paso constante de personas de todas las edades se debe a la cercanía no solo de centros comerciales, sino de planteles educativos, por lo que potosinos esperan que pronto el ayuntamiento de la capital y el gobierno estatal le brinden solución a esta problemática. Bueno, pues por ahí, pues ya como ve, pues sí es muy, muy peligroso. Sí, pues a veces tardamos un tiempo en pasar, a veces sí algunos carros nos dan oportunidad de pasar como vi ahorita en el momento, yo creo que por como ven la cámara, pues nos dan oportunidad de pasar. Pero es muy riesgoso, ¿verdad? Así es, a veces esperamos pues ya mucho tiempo a que se junten varias personas para que algunas personas ahora sí que amables, pues ya nos dan la oportunidad de pasar. Jorge López Pérez, Fuerza Informativa Azteca.